Este es el Dogcast con Lina Palafox, una producción de DogDog y Aurix Producción Creativa. En DogDog trabajamos a partir del cuidado, la prevención y el desarrollo tetradimensional de nuestros perros. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues también cuidar su dimensión física, cuidarle su cuerpecito precioso. ¿Verdad que sí, Anselmo? Pues es así, en este episodio, el número 50 de Dogcast, Hablemos Perro, platicaremos sobre la salud preventiva, cómo hacerle para que nuestro perro viva muchísimos años, sea casi inmortal o por lo menos viva los años que le tocan, pero sano y feliz. Y bueno, para este episodio me traje a dos personajes muy interesantes. Ellas son nuestras perriatras favoritas y estarán muy contentas de compartirnos algunos consejos, algunas pautas para que nosotros podamos lograr que nuestro perro esté más sano y feliz todos los años que le toca estar junto a nosotros. Porque así es, nosotros formaremos parte de toda su vida y en esa vida que queremos, lo mejor para ellos, que estén sanos, contentos, vigorosos, radiantes, que puedan correr libremente y hacer lo que más les gusta. ¿Por qué? Porque están sanos, enteros y no están todo el tiempo visitando a los veterinarios por enfermizos. Entonces, acompáñanos. Yo soy Lina Palafox, comportamentalista canino y fundadora de DogDog. Y en este episodio estaré muy feliz de que tú aprendas y de que prevengas en vez de lamentar. Ahora sí, acompáñanos a este podcast. ¡Aú! Si quieres que tu perro tenga una mente y cuerpos sanos, entonces te invito a que explores el servicio de Dog Club. A través de este, tu perro vivirá experiencias increíbles, se la pasará perrísimo. Y bueno, pues tenemos dos servicios, Dog Yard y Dog Power, de acuerdo a su perronalidad. A través de estos dos, tu perro vivirá por lo menos tres cosas muy importantes para mejorar su salud y estar más feliz y sano. La primera de estas, mantendremos activas sus neuronas, constantemente trabajaremos su mente, de esta manera le ayudaremos a tener una mejor memoria, lo cual le ayudará a envejecer más lentamente y tener una mejor jovialidad. Lo segundo, muy importante también, la dimensión física. A través del ejercicio, de propiocepción, de estar corriendo constantemente con perritos en estas actividades, bueno, pues tendrá un mejor tono muscular y también mejoraremos su coordinación. Y lo tercero, desarrollaremos su gestión emocional, lo cual le ayudará a manejar mejor situaciones de estrés, de ansiedad, de frustración. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que tu perro tendrá un sistema inmunológico mucho más fuerte. Estará más contento, más vigoroso y verás que tu perro disfrutará mucho más de su vida. Pregunta por nuestro Dog Club y los itinerarios que tenemos para desarrollar estos y otros objetivos. Ha llegado el momento de la entrevista y me encuentro con dos de nuestras perriatras favoritas. Ellas son... Hola, yo soy Natalie Arellano y pues bueno, yo... prácticamente hago consulta desde hace 8 años y ya dedicándome a este ámbito de los perritos ya desde hace 10. Me enfoco más en consulta dermatológica y también en el área de cirugía reconstructiva y de tejidos blandos. Pues bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho cómo veo a mis pacientes cada determinado tiempo. No me gusta verlos tan seguido de que cada mes, cada 3 meses. Sin embargo, yo estoy mucho a favor de la medicina alternativa porque también creo que esto es una forma de ayudarnos a que todo este tema de salud y de medicina preventiva se expanda y que yo ya no tenga que ver a mis pacientes tan seguido, sino que al menos una vez al año o cada que sea necesario. Uh-huh. Muy bien. Y acá de este lado tenemos a otra perriatra. Yo soy Ana Florencia. También tengo más o menos lo mismo que Natalie. Creo que somos la misma generación. Nada más que yo me fui más al área de medicina alternativa o complementaria, que es como me gusta llamarle, que es homeopatía, acupuntura, biomagnetismo, las flores. Y siempre que me mandan pacientes ya de mucho tiempo, que tienen años y años y años, me gusta complementar con este tipo de tratamientos para en algún momento dejar de utilizarlos para que sea también más bien como algo preventivo y no tanto como que estemos dándole medicamento a cada rato a los perritos. Uh-huh. Y sí, me encanta esa parte de la medicina preventiva porque
creo que por ahí lo dijiste, de que es mejor prevenir que lamentar. Así es, así es. Totalmente. Pues muy bien por sus presentaciones, chicas, ya vieron, son mujerones muy interesantes y bueno, están pegando duro aquí en Guadalajara, dándose a conocer con toda su forma de trabajo. Si bien saben cómo atender una urgencia, una emergencia, una enfermedad grave, bueno, pues lo más importante es que mejor tu perro no llegue a esos grados, ¿no? Y de hecho hace unos días acabamos de dar un taller de primeros auxilios donde les dijimos a las personas, esperamos que no tengan que usar nada de esto y que solamente vayan a presumirlo, ¿no? Y ya, nomás con eso, ¿no? Pero bueno, a ver, chicas, algo las trajo aquí. Normalmente son las experiencias personales las que nos motivan y las que nos empujan a estar en donde estamos. ¿Cuál fue su experiencia personal para decir, yo creo en que es mejor prevenir que lamentar y es mejor trabajar de esta manera y hacer una serie de cosas que ahorita vamos a platicar más adelante en la entrevista? ¿Pero qué experiencia personal las trajo a este punto? ¿Quién quiere empezar? Ahorita que me quedé pensando... ¿Quién? Yo creo que siempre me han gustado los boxers. Desde mi primer perro eran boxer. Y los boxers tienen una tendencia a tener tumores, a tener problemas articulares. Con una de mis perritas, y pues sí fue muy tarde, porque le hicimos una radiografía y ya tenía como la espalda que era un palo. Uh-huh. Y ahí no pude prevenir tanto, pero... Con otro perro que también fue boxer, le estuve dando una buena alimentación. Uh-huh. Ahí era cuando yo empezaba a estudiar homeopatía, entonces también como medio jugaba ahí de que, bueno, a ver, le voy a dar estos medicamentos como para prevenir, uh-huh, que no vaya a formar tumores, ¿no? Y creo que ayudó bastante, no tuvo problemas tan graves, porque sí llegó a ser muy viejito, pero y le dio cáncer de piel. Pero creo que estuvo bastante bien, porque ya fue muy, muy viejito, pues. Uh-huh. Entonces, no fue tan temprano como con mi otra perrita. O sea, vivió muchos años y los años, uh-huh, que vivió los vivió ya con mucha mejor calidad. Sí, uh-huh, y por ejemplo, mi perrita, la que ya le encontramos el problema ya muy avanzado de la columna, nada más con buena alimentación y con mis brujerías ahí, nunca tuve que recurrir a tantos medicamentos, uh-huh, tan fuertes como para tenerla por mucho tiempo. Estuvo muy bien muchos años. Entonces... O sea, no evitaste tratamientos invasivos, que en realidad eso merman la calidad de vida. Exacto. Y la felicidad del perro, porque está constantemente viendo al veterinario, constantemente estresándose, constantemente recibiendo piquetes, etcétera. Exacto. O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, ya está enfermo tu perro, se puede hacer algo para que no tenga que sufrir tanto, ¿no? Ajá, exacto. Y ellos, darle una estos mejor dos boxers son los, tus inspiradores, tus propulsores. Sí. Ok, muy sí, bien. Así es. ¿Y los tuyos, Natalie? Bueno, los míos también remontan desde hace un tiempo, en el cual yo veía como ciertos pacientes se iban de la veterinaria o salían del hospital con más de 15 medicamentos en una sola receta. Entonces, ahí es cuando llega mi inquietud y de ver qué, o sea, en qué momento llegamos a este punto. O sea, cómo un perrito o un gato o una mascota puede llegar a verse afectada no solo su calidad de vida, sino también la de los propietarios. Porque sí, imagínense, el tener que levantarse, vamos en friega al trabajo y le tengo que dar las 5 pastillas en la mañana y luego esperarme un rato y luego las otras 5 después de comer. O sea, de ahí es donde viene mucho mi inquietud, por sobre todo por el tema de la prevención. O sea, ¿cómo claro, puedo yo ayudar a mis pacientes y a mis clientes a que tengan una mejor calidad de vida? Y bueno, esto se refuerza a partir de que yo tengo a mi perro, ¿no? Pero ya que lo empiezo a vivir por experiencia propia, uh-huh, empiezo a ahora sí ya ponerme en el papel del no tanto del veterinario, sino del propietario. Uh-huh. Exactamente. ¿Y cómo puedo ayudar yo a que mi perro, cuando sea adulto y cuando sea un viejito, no llegue a ese punto y que yo le tenga que hacer una receta de 15, 20 medicamentos? Claro, y no ha pasado que tengas que recetar con no, tanto medicamento. Hasta ahorita no. Muy bien. Bueno, aquí en Dog Dog decimos los humanos o las Dog Moms o los Dog Dads, entonces no decimos propietario porque estamos tratando de cambiar esa cultura. Uh-huh. Pero a ver, aquí algo muy interesante. No sé si lo esté llamando bien. ¿Se llama medicina preventiva? O sea, ¿le podemos llamar de esta manera o tiene otro nombre, como por ejemplo medicina holística o medicina integral? O sea, ¿cuál sería el nombre correcto para todo esto que hacemos para evitar que nuestro perro tome medicamentos porque está mega enfermo, sino que más bien toma tratamientos
para tener una mejor salud, como por ejemplo la homeopatía o como por ejemplo suplementos, vitaminas, y una serie de pautas que seguimos. ¿Sí se le llama medicina preventiva? Sí, o claro. Capaz que lo llame de otra forma, ¿sí? Sí, yo, o sea, ahorita que dices también la medicina holística, sí tiene algo que ver, pero medicina holística, o sea, la palabra holístico quiere decir un todo. O sea, no nada más ve que si trae una manchita en la piel, o sea, ve la alimentación, el entorno, cómo está de actitud, sus, si sube, si baja, si va al parque, si no va al parque, o sea, como todas sus rutinas también. Entonces ve todo en conjunto. Y la medicina preventiva también podemos llamarlo así, como por ejemplo a las vacunas, a la desparasitación, que también eso nos ayuda a que esté sano, para no, que no se vaya a enfermar de alguna de esas enfermedades que vienen en las vacunas. Pero también, por ejemplo, una buena alimentación puede ser una medicina preventiva. Porque tener una buena alimentación va a prevenir que vayan a haber más enfermedades. Y ahorita decían que 15 medicamentos en una receta, ¿no? En una visita al veterinario. Y bueno, eso es costoso, ¿no? Costoso porque es desembolsar dinero, pero también es costoso por tu tiempo y costoso por lo emocional que te implica a ti, ¿no? O sea, y al perro. Pero, ¿qué sale más caro? ¿La medicina preventiva, estar comprándole a tu perro mensualmente una mejor dieta, ¿no? Que son más costosas las mejores dietas, tales vitaminas, que sus gotitas de CBD, que sus chochitos, que sus flores de Bach, todas estas cosas, o que eso es como un costo mensual o trimestral o eventual, pero con una cierta disciplina, o estar llevando a mi perro solo si se ofrece y pues que te toque esa cuenta? ¿Ustedes qué han visto en tema costos? Bueno, en mi experiencia propia, definitivamente la medicina preventiva es mucho más económica. Simplemente una hospitalización y una situación crítica puede elevarse hasta los 15 mil pesos sin problemas. Estamos hablando de un aproximado de 2-3 días. Y esos 15 mil pesos, Si lo evaluamos y si lo ponemos mensualmente, pues se puede ir, si eran 15 mil pesos en 3 días, pues entonces mejor vamos dividiéndolo y vamos poniendo una medicina o una dieta alternativa en la cual podamos manejar un presupuesto mensual sin que tengamos que hacer ese desembolse de, sí, claro, de ya, chin, no manches. O sea, entiendo que las emergencias y las urgencias suceden, ¿no? Pero sí, en cuanto a mi experiencia, me toca mucho ver esa parte de los hospitalizados y la verdad, definitivamente es mejor una consulta que es ocasionalmente, 1-2 veces al año, sus vacunas, desembolsar de un jalón 15 mil pesos. Ya, a ver, quiero poner 2 ejemplos que son los que me toca ver más a menudo con perros de sistema inmunológico débil y sistema inmunológico fuerte, ¿no? Así me gustaría dividirlos. Perros de sistema inmunológico débil que nos visitan en DocDog, son los perros que con una visita de hotel ya tienen gastritis porque extrañan al humano, donde están involucrando temas emocionales por una codependencia, no hay autonomía que se desarrolla con un trabajo, ¿no? Y por otro lado, perros que esos mismos perros tienen gastritis porque no tienen una buena alimentación que protege, no sé, la flora intestinal, ¿no? Sí. Y por otro lado, los perros de que hablemos de un accidente, ¿no? Los accidentes no se pueden prevenir de la misma manera que una enfermedad, pero sí, por ejemplo, no sé, mi perro a cada rato se está lesionando la rodilla o ligamento cruzado, o los coditos, o lo que sea, que eso también se puede prevenir si tiene un buen tono muscular o si tiene una buena dieta que le ayude con las articulaciones, yo que sé. A ver, extiéndame un poquito más si estos 2 ejemplos que estoy dando sí serían enfocados a esta parte de donde, pues, si tu perro está sano, si está fuerte, si tiene buen tono muscular, si tiene bien su estomaguito, este tipo de eventos no le enfermarían, ¿no? Sí, de hecho, justo estábamos hablando, Nati y yo, hace ratito, de que no sé si han escuchado que se supone que el sistema digestivo es el segundo cerebro. Entonces, si el sistema digestivo, sobre todo la macrobiota, está en excelente estado, todo lo demás va a estar bien. Entonces, si estamos con una buena alimentación, con ricos probióticos,
las articulaciones no van a tener problemas. A lo mejor si llegara a tener algún accidente muy grave, probablemente no esté anémico y esté muchísimo más fuerte. Sí. También puede ser eso, que puede salir adelante más rápido, ¿no? O sea, de que dices, pues se recuperó súper rápido porque está fuerte, porque está sano. Uh-huh. Y de hecho, siempre a todos mis pacientes cachorros es lo que les digo. Ahorita, cuando están cachorros, es cuando más le tienes que invertir a una buena alimentación. No importa que a lo mejor cuando esté más grande le quieras bajar a lo mejor a un alimento de no tan buena calidad, pero cuando están cachorros es cuando es lo más importante de darles el alimento no más caro, pero el de mejor calidad. Para perros, de acuerdo a sus necesidades, claro, ¿no? Pues como los bebés, ¿no? O sea, cuando estamos bebés, somos bebés, tomamos la leche materna, que supongo tiene muchísimas vitaminas y nutrientes, y las papillitas que le están cuidando a los bebés y todo, y bueno, ahí se nota cuando dicen que tu hijo creció sano y fuerte, ¿no? Claro. Y luego ya de adultos, pues comemos que la hamburguesa, que los tacos, y claro, complementado con una dieta balanceada, pues no te va tan mal por comer productos no tan cool, claro, ¿no? Uh-huh. Que inclusive ahí, ahorita que lo mencionas, uh-huh, o sea que está padre que hubieras usado el ejemplo de las hamburguesas y todo esto, porque a final de cuentas, también, si lo ponemos en o sea, si lo igualáramos, uh-huh, cuando comes hamburguesas, ¿cómo te sientes? ¿No? O sea, pesado. Te sientes, sí, bien pesado. Y cuando comes tacos en la noche, híjole, ay, no, déjame esperar un poquito y ya me duermo. Que de en todos cambio, modos lo hacemos, ¿verdad? Sí, claro. Pero en cambio, cuando cenas tu frutita o llevas tu régimen alimentario de manera, sí, correcta, tu digestión está excelente y tú te sientes más activo y te sientes más feliz y te sientes más vivo. Claro. Entonces, ahora imaginemos cómo se siente nuestro perro si le damos una buena nutrición. Claro. Entonces, ahí Una mala nutrición, ¿no? Imagínate nutrición, que todo el tiempo estás, uh-huh, inflado porque te fuiste a comer los tacos, que es la croqueta mala, y estás todo el tiempo así con los gases, sí, y, uh-huh, y el propietario, el dog mom, así de... Sí, ya sí, sé, es como una pregunta súper clave que, sí, siempre hago en todas las consultas. ¿Cómo defeca? ¿Cómo orina? Y tiene muchos gases. Uh-huh. Así, si me dice, no, es que sí es súper pedorro. Si le digo así de... ¿te acuerdas cuando vas a comerte algo que te cae pesado? Pues tu perro todo el tiempo se siente así. Uh-huh, uh-huh. Entonces, sí es súper importante. Yo creo que más que hablar de vacunas y desparasitaciones y todo eso, como medicina preventiva... Sí. Hablar de una muy buena alimentación para prevenir todo esto. O sea, el top de los buenos hábitos, hablando de buenos hábitos que les podemos recomendar a nuestra audiencia y a los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, sería alimentación. Ese es top. Sí. ¿No? Segundo, ¿qué otro mencionaríamos? De pues, la salud preventiva. De buenos hábitos preventivos. Sí, probióticos. Sí, probióticos. Sí, probióticos. Que no incluye. Entonces, una cosa es la alimentación y otra cosa es el uso de probióticos. ¿Ok? Sí. Sí, podría, sí, ser. Es que hay algunos alimentos que sí incluyen ya probióticos. Ok. Pero complementarlo así de vez en cuando, digo, no todo el tiempo, a lo mejor porque hay veces que sí son más caros, ¿no? Uh-huh. Pero que de repente así de que, ay, pues ahorita no vamos a complementar un mes, dos meses con probióticos para mejorar su flora y... Luego ya lo dejamos descansar. ¿Y qué otro buen hábito sería? O sea, ya tenemos la alimentación, el uso de probióticos. ¿Qué otro buen hábito podríamos mencionar? Yo podría agregar ahí también como hábitos. Uh-huh. Algo que en alguna ocasión platicábamos tú y yo, sobre todo con Masai, uh-huh, de que también su salud mental, uh-huh, puede influir mucho en su desarrollo y su salud física. Ok. Uh-huh. Entonces yo ahí podría poner los servicios Doc, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo hacer el desarrollo mental, cognitivo y todos estos detallitos con nuestro perro. Ok, muy bien. Uh-huh. Entonces las actividades, o sea, mantener a nuestro perro activo. Activo. Activo, eso incluye también, supongo, ejercicios como desarrollo olfativo, los paseos, el juego, la interacción con otros perros. El que estamos entrenando a nuestro perro. A veces nada más lo entrenamos para que no se porte mal, pero no ubicamos que el entrenamiento también ayuda a que nuestro perro mantenga las neuronas activas. Claro. Y se sienta realizado. Y bueno, no es lo mismo una persona
jubilada, sedentaria o desquacerada en su casa que no está haciendo nada. Como en la pandemia, o sea, ¿cómo nos sentimos en la pandemia? Encerrados, uh-huh. Igual les pasa a los perros, ¿no? Exactamente. O sea, si no tienen una interacción, que no salgan y que nada más están en un espacio chiquito, aunque su casa digan, ¡ay, es muy grande mi casa! Pues sí, pero es lo que conoce. Entonces, se inmunodeprime, ¿no? Se llama así. Pues sí, se estresan y el estrés conlleva una inmunodepresión y que pues esté también... Como dice Nati, que lo que pasa en el cerebro, pues también llega un momento en el que se ve reflejado, ya sea dependiendo de cada paciente, pero puede ser digestivo, puede ser hasta urinario, puede ser de piel. Muchas veces el órgano de la piel refleja todo más, ¿no? O sea, es como el órgano más importante del estrés. Sí, sí, sí. Okay. Y, por ejemplo, ¿habría algún medicamento, no sé si le llamé así, o producto de farmacéutico, uh-huh. O holístico? No sé si estoy usando los conceptos, también estoy aprendiendo en esta entrevista, que podría utilizar sin que mi perro esté enfermo. O sea, porque muchas veces es, le doy tal medicamento, pues porque está con diarrea. O le doy tal medicamento porque anda dolorido, porque le metieron un golpe en una socialización. Pero, ¿qué pasa? O sea, sí se pueden dar algunos medicamentos como las flores de Bach o como el CBD, sin que mi perro esté enfermo, sino que sea preventivo. Sí. A pesar de que a lo mejor nosotros podamos ponerle al perro todas las actividades, darle una buena alimentación y demás, pues así como hay algunas personas que somos un poquito más aprensivas o que a pesar de que estemos con terapia y demás, creo que les puede ayudar también, ¿no? O sea, mi perro, a pesar de que lo saco 3 horas a correr y le doy buena alimentación, nada más me voy y ya se cuenta como que no hice nada. Uh-huh. Entonces ahí podemos aplicar pues las flores, uh-huh. que me gusta mucho. También a lo mejor poner un entorno con aromaterapia, con aceites uh-huh. esenciales podría ser también. Y dejarlo como más relajado a pesar de que no estemos, ¿no? Sí, en el Dog Club tenemos aromaterapia, de hecho. Entonces sí nos damos cuenta que desde que empezamos a implementarlo hubo un cambio también en los perros. Tenemos música especial para relajarlos, la aromaterapia. Sí, no sé si eso serían como parte de los consejos de los buenos hábitos, ¿no? Y por ejemplo, algo que también yo me he dado cuenta es que luego las personas pensamos que nuestro perro se va a curar porque, no sé, lo vieron muy ansioso, muy hiperactivo. O es muy peleonero y decimos de que, ay, pues ya, con las flores de Bach se va a curar. Me han llegado muchísimos casos así. Necesito, por favor, que le digan a la audiencia que darle unas gotitas a nuestro perro no va a cambiar a nuestro perro ni lo va a curar de su comportamiento, ¿no? No. Y justo siempre es lo que, cuando llegan y me dicen, es que mi perro es así, 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 asado. Sí les digo, a ver, ni con chochos les voy a curar esto. Tienen que ir con Lina. Y por más CBD que le demos, ¿no? Sí, porque también es que no estamos llegando a la raíz del por qué son así. Entonces, sí, está acá todo drogado el perro, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, me ha tocado ver. O sea, me ha tocado ver casos de perros que ya los tienen medicados con tratamientos muy fuertes, que pues daría un psiquiatra a una persona. Y tú dices, no, men, o sea, de eso no se trata. Necesitamos trabajar de otra forma. Claro. ¿No? Sí, 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 es triste ver eso, que cómo las personas quieren curar al perro y curar sus males con una pastillita o con una gotita. O sea, sí ayudan, pero se tienen que trabajar en conjunto. En conjunto, ¿no? todo en conjunto. Sí. Y bueno, aquí nos damos cuenta de cómo la salud emocional sí puede afectar a la salud física drásticamente, ¿no? Ok. Oigan, chicas, y por ejemplo, ustedes ahorita mencionaste, Natalie, que te gusta que te visiten tus pacientes, pues muy de vez en cuando, ¿no? O sea, ¿cuánto es ese de vez en cuando recomendable de ir al veterinario si nuestro perro no está enfermo? O sea, porque solemos ir al veterinario cuando tenemos accidentes o tenemos un perro enfermo, ¿no? O cuando le pasa algo que no sabemos qué está pasando con su cuerpo, ¿no? Pero si no viéramos esas cosas y si no fuera ese el problema y mi perro está muy saludable, ¿cuál sería la frecuencia que ustedes recomiendan de visita con ustedes? Ok, pues, bueno, a mí me encanta ver a mis pacientes, pero si me quieren llegar a visitar siempre, yo feliz. Pero eso es ahí es cuando me gusta verlos, ¿no? Uh-huh. Cuando llegan felices y nada más llegan y me dicen, ay, te trajimos algo, o ay, venimos nada más como para su chequeo general que nos digas qué cómo actuar o qué hacer, ¿no? Entonces yo regularmente les aconsejo, les recomiendo, si son perros jóvenes, pues que sus revisiones sean anuales. Uh-huh. Hagamos un chequeo general anual. Esto incluiría estudios de sangre, estudios de imagen también. Uh-huh. A lo mejor por ahí un examen general de orina.
Y en dado caso también los copros, que era algo que platicábamos ahorita, el tema, si estamos hablando de cuidar el sistema digestivo de nuestros perritos, pues entonces también es estarlo analizando, no solo administrándole cosas, sino que también vigilando, mediante estudios, que todo esté de manera adecuada. Entonces, si mi perro es joven, yo podría recomendar que los estudios fueran anuales. Uh-huh. Y que si ya empieza a tener alguna necesidad fisiológica específica, pues que vayan siendo más constantes, a lo mejor cada 6 meses o cada 3, pero que sean como, o sea, ahora sí que como chequeo, ¿no? A modo de chequeo. Muy bien. Y, a ver, dijiste algo muy importante tú al principio también de la entrevista, que a ti te gusta preguntarles a tus pacientes cuando te visitan qué comen, su rutina, sus hábitos, su entorno actual. ¿Llamaríamos a esto como una especie de el ideal de la medicina canina, que sería nuestro médico familiar? O sea, tú podrías ser como un médico de cabecera, que pudieras estar como revisando al perro como una rutina, ver que esté bien en diferentes aspectos de su vida, y ya que cuando veas que el perro trae alguna enfermedad o algo, trabajar con un tratamiento y apoyarte entonces de una medicina con más estudios, supongo, sí. ¿No? ¿Lo entendí bien? Sí, 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 también hablábamos de eso. Nada más quería regresar un poquito porque, sí, claro, porque me gustó así como pensar cada cuánto recomendaríamos que fueran. Creo que como cachorro, a lo mejor podría ser al principio, pues cada 15 días, 3 semanas, que es como para terminar su protocolo de vacunas. Uh-huh, uh-huh. Y ahí podemos checar peso, que vaya subiendo bien un peso. A lo mejor terminando las vacunas, podrían regresar casi al año, o sea, 11 meses, 12 meses, como para hacer el cambio de alimentación, de que ya no es de cachorro, ahora recomendarles un buen alimento de adulto. De adulto, pues sí, a lo mejor anual, para ver las vacunas o no vacunas. O desparasitaciones, que las desparasitaciones pues a lo mejor pueden ser cada 3, 4, 8 meses, dependiendo de la actividad de cada perrito. Y ya de viejitos, pues sí, ahí sí incluirías el análisis de sangre, los estudios de imagen, pero sí, yo creo que dependiendo de la edad de tu perro, es la frecuencia que tienes que ir como para prevenir algo, okay, ¿no? O sea, a partir, uh-huh, de los... Yo casi empiezo a sugerirlos a los 8, 9 años, ya les digo, tenemos que empezarlo a considerar como ya un senior. Uh-huh. A lo mejor podemos hacer cambio de alimento ahí también a un alimento senior, hacer cambio de cantidad de proteína, de fibra, a lo mejor ahí algún complemento articular. Uh-huh. Y empezar a hacer estudios para ver si empieza con algún problema renal o algún problema hepático, y ya mantenerlos, como dicen a ti, si vemos algo, pues a lo mejor más seguido, cada 6 meses, cada 8 meses. Ya más viejitos, pues a lo mejor cada 6 meses, porque pues un viejito envejece todavía más rápido que un humano, o sea, no es así como que, uh-huh, vamos a verlo en un año y a lo mejor en un año ya no está, ¿no? O sea, ellos se pueden ir más, mucho más rápido. Sí, en un año un viejito se puede deteriorar cañón. Sí, entonces a lo mejor ahí sí es como reducir el tiempo de visita a, no sé, a lo mejor si lo llevas a bañar, en donde, por ejemplo, yo que tengo también el área de spa, cuando van mis viejitos, a él les echo un ojo y así de, a ver, ¿cómo vas de esto? ¿Cómo vas del otro? Y ya los dientes también. Sí. Ah, la salud dental. Sí, se nos olvidó por completo la salud dental. La salud dental. Sí. ¿Qué de la salud dental? Sí. Para que los demás sepan. Pues, híjole, la cantidad de bacterias que se llegan a acumular en los dientes, uh-huh, llega a afectar de manera crucial al sistema, sí, digestivo. Entonces, y también en, sí, el corazón, sí, todo, o sea, es súper importante, o sea, mantener la limpieza dental, por eso también les reviso los dientes y ahí a ver cómo ve. Ya. Sí, pero siempre hay que mantener una muy buena salud dental, o sea, no hasta que tienen así de que el sarro y que ya dices... ¿O tú ya te esperarías a no tener eso? No, claro que no, bácala, imagínate. Ah, igual me que corre vamos, mi mujer. No, sí. Entonces, bueno, sí es una especie de medicina, de médico familiar, el hecho de que no vayamos con el urgenciólogo, o sea, en modo urgenciólogo con la doctora porque tengo una urgencia, ¿no? Sí. Sino más bien en modo, vengo a visitarte para que veas que está sana mi familia, ¿no? Ajá, o sea, de, sí, esa manera sí podemos llamarle medicina familiar. Se me familia había olvidado lo que me has preguntado. Sí, también le decía a Nati, a mí, así como en el mundo ideal de los veterinarios, a mí se me haría súper padre, en el cual lleguen con un veterinario que a lo mejor no se especialista en
todo, o sea, más porque son demasiadas especialidades. Ya, ya. Qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces, ajá, es así, bueno, yo lo hago, ¿eh? La verdad es que sí es para mí ser mamá, tener negocio, dar consultas, estar al pendiente de mis pacientes, de repente sí es así como topado, ¿no? Entonces no puedo estar viendo problemas dermatológicos, problemas de no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, y canalizas, agarro, ¿no? Sí, claro. Entonces, a mí se me hace muchísimo más fácil de que, Nati, ¿sabes qué? Tiene problema de piel, te lo voy a mandar. Ya cuando tú le trates el problema de piel, si quieres, complementamos. Aquí yo le voy a mandar esto, tú le vas a mandar cualquier otra cosa. Sí, claro, hacer equipo. Y hacer equipo. Exacto. Sí. Muy bien. Entonces, concretando. En el mundo ideal. No, es que sí se puede. O sea, realmente a mí me gusta mucho nuestra comunidad porque lo que hacemos en DocDoc sí va permeando en la cabeza de cada cliente, ¿no? De cada humano, porque en DocClub, por ejemplo. En DocClub estamos trabajando ahorita la adaptación a que el perro no sufra por el corte de uñas. Mm. O sea, si bien no les cortamos las uñas, porque pues nuestros teachers no son especialistas en corte de uñas, que mencionaban hace rato que veían las patitas de Anselmo, de que es muy importante tener las uñas recortadas para que no se lastimen sus deditos y caminen bien, y supongo que de ahí ya vienen más partes, ¿no?, del cuerpo. Claro. Pues hay perros que no les cortan las uñas porque sufren de que les toquen los dedos o muerden, etcétera. Entonces trabajamos eso en DocClub, ¿no? La adaptación a que les estén tocando los dedos y a sentir el metal, porque Anselmo en cuanto ve una pieza que no son mis manos es como de, ay, ya, ¿no? Y se asusta todo, es como, güey, relájate, ¿no? Entonces estamos trabajando eso. Lo segundo, trabajamos el cepillado de dientes. O sea, nos llevan el cepillo de dientes del perro, nos llevan la pasta dental del perro y nosotros trabajamos porque el perro se adapte a que primero se deje tocar el hocico, se deje tocar las encías, se deje tocar los dientes, se deje manipular por un periodo más largo y luego ya viene el invasivo cepillo de dientes que ha de ser un monstruo con olor a algo asqueroso, que algunos ya tienen olor a carne. A carne, ¿no? Que digo, wow, a mí que me den una pasta de dientes sabor pizza, ¿no? Y bueno, pues de esa manera trabajamos, ¿no? O sea, también el tema de que hay perros que no se dejan revisar físicamente y el humano le da la vuelta al veterinario y no va porque dice que su perro sufre en el veterinario. Y es como, bueno, es que sufre porque solo vas a cosas malas al veterinario, ¿no? A que le picoteen, a que lo manipulen un chorro y no una visita agradable de vamos a saludar a la doctora que nos diga que todo está bien, ¿no? Ay, sí. Y a eso ya cambia la vida para tu perro, ¿no? Sí, entonces esas cosas las vamos trabajando en DocClub justamente de, hey, vamos a desarrollarle su mente, vamos a desarrollarle la parte física y a mí me gusta mucho cuando se acercan clientes de que, oye, es que fíjate que hace muy aguado, ¿no? Y yo, a ver, bueno, yo te voy a decir que es una buena alimentación, pero ¿cuál alimentación? Ve con sus médicos, ¿no? O sea, para que te digan qué marca, qué dosis, de qué manera se la vamos dando, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, chicas, ¿cuál sería como, así para cerrar, la frase o el consejo que dirías tú como médico para nuestra audiencia? Cada quien, pues. Frase. ¿Una frase? Sí, o un consejo. Uh-huh. Aliméntate sanamente. ¿No? O sea, te come frutas y verduras. Sí, o sea, como creo que una frase, si yo quisiera transmitírsela, sí sería como cuida mucho la nutrición y la salud mental de tu perro. Esas dos, nutrición y salud mental, perfecto. Sí. ¿Los tuyos? Bucal también. Bucal, ajá, muy bien. Yo les diría que también le metan a lo físico, ¿no? O sea, ya hablamos de lo mental, ya hablamos de lo emocional. Ya hablamos de lo nutricional, que eso tiene que ver con lo físico, el ejercicio. O sea, el ejercicio, uno hace ejercicio y le cambia la vida también, ¿no? Muy bien. Pues yo sé que está muy interesante este episodio y es muy padre aprender de dos personas tan apasionadas, pero hemos llegado al final de nuestro podcast. Yo ya casi me acabo mi cafecito. Ustedes estuvieron... Sí, ¿verdad? Sí, está buenísimo. Sí, sí, sí. Acá buenísimo. Nos patrocinó unos cafecitos, buenísimo. Natalie. Los invitamos a probarlos. Yo ya me lo terminé. Entonces, pues nos despedimos de este episodio y pues, muchísimas gracias. Esto fue DocCast, Hablemos Perro. Mi nombre es Dina Palafox, comportamentalista canino. Y ahora sí, nos vamos. ¡Au! Esto fue el DocCast con Dina Palafox, una producción de DocDoc y Aurix Producción Creativa.